Pablito, Inge, inspeccionando, viendo de cerca la ejecución de las obras. ¿Cómo está, ingeniero? Exactamente, estamos en la ejecución del proyecto del puente pasarela de Lluscamayo. Bueno, estamos muy contentos acá de estar un rato compartiendo con los compañeros, con los obreros, con los operarios, con los oficiales, que si no fuera ellos, bueno, no podemos hacer ningún tipo de proyecto, ¿no? Entonces, estamos viendo, ya se ha ejecutado lo que es el pórtico derecho, ahorita en el momento están ejecutándose lo que es el pórtico izquierdo, hoy día lo van a vaciarlo, entonces estamos viendo, estamos verificando, acá está el ingeniero residente, también está acá el ingeniero supervisor. Bueno, esto ha sido una visita inopinada, ¿no? Entonces, exclusivamente, ¿para qué? Para verificar los trabajos, los avances en el campo, in situ, y también ver las necesidades de nuestros hermanos vilcabaminos, qué dificultades tienen en cada uno de los proyectos, ¿no? Entonces, sobre todo, nosotros siempre estamos trabajando, quisiéramos como autoridad de él que este proyecto se acabe en el menor tiempo posible y con el menor presupuesto posible. Entonces, estamos en eso, trabajando siempre. Siempre nos damos nuestras salidas a campo para inspeccionar a diferentes proyectos. Actualmente tenemos un promedio de por lo menos unos 40 proyectos entre productivos, sociales e infraestructura que estamos ejecutando en el distrito Vilcabamba. Entonces, muchísimas gracias por esta oportunidad. Bueno, estamos muy contentos. Los compañeros también siempre necesitan que nosotros también como autoridad edil lleguemos a todos los sectores, lleguemos donde ellos realmente están ejecutando todos los proyectos con todo su esfuerzo, y felicitamos a todos los obreros, operarios, oficiales, trabajadores que están acá en ese proyecto. Entonces, según lo que vemos, los avances están muy buenos. Estamos, así es, un avance considerable, y también presupuestariamente estamos dentro del rango de los de lo que está programado en el expediente técnico. Entonces, ingeniero, acá vienen laborando los beneficiarios, gente también que vive en el lugar. Exactamente, bueno, acá los beneficiarios de la zona son los que están priorizados, pero no solamente ellos también, sino también acá hay hermanos de diferentes sectores, de la parte baja, parte media, la parte alta. Entonces, incluso desde la comunidad de Arma hay compañeros que están laborando acá. Sobre todo eso es la filosofía del trabajo. El trabajo en cualquier lugar, como vilcabambinos, tienen todo el derecho. No podemos estar ahí restringiéndonos entre un miramiento, entre los compañeros, entre sectores, o cuando un proyecto sale no puede ser para un sector nomás, sino que tienen que ser para todo lo que es el distrito Vilcabamba. Entonces, ese es nuestro propósito, señor periodista. Ingeniero, similar a este puente, es decir, puentes pasarelas, se han ejecutado o están ejecutándose en varios sitios, uno de ellos incluso en Resistencia, el Valle San Miguel, ya fue entregado. Exactamente, ya hemos inaugurado, hace poco nomás hemos inaugurado una bonita infraestructura que realmente le va a servir mucho, mucho a los compañeros para que puedan transportar sus productos y también para que puedan transitar. Entonces, eso es nuestro gran propósito. Exactamente, acá existía una especie de un puentecito muy rudimentario y también una orolla muy rudimentaria. Entonces, por lo tanto, es propenso a cualquier accidente y también a la deficiencia de la transportabilidad de sus productos agrícolas. Entonces, con esa misión estamos proyectando varios puentes pasarelas, también a través de mantenimiento. Tenemos más de 40 puentes pasarelas pequeñitos, ¿no?, a través de mantenimiento, que ya está saliendo el expediente técnico y también vamos a empezar a ejecutar este año. Bueno, hablando de puentes, ingeniero, puentes carrozables también se vienen ejecutando. También hay varios que están ejecutándose en el Valle de San Miguel. Así es, exactamente, en Valle de San Miguel estamos ejecutando el puente Frontera, el puente Esmeralda también está concluyéndose, al frente se va a ejecutarse en el puente Santa Victoria, y finalmente, hermanos, los puentes son una especie que Chiligua, ingeniero, un puente también, también ya está, ya se ha vaciado, ya se ha concluido, y los puentes son los medios de comunicación que realmente salvan los diferentes desniveles y dificultades que existen en lo que es el sistema de transporte. Bueno, ingeniero, seguro va a seguir visitando también el resto de las obras para verificar in situ el avance y la ejecución de la misma. Así es, estaremos llegando a todas las obras y siempre estamos presentes en todos los sitios. Y eso sin avisar inopinadamente para justamente ver cómo está ejecutándose, si los trabajadores están en qué niveles se encuentran, ¿no? De repente hay algunos reclamos, de repente hay algunos problemas para saber, para atender también y solucionar. Muchas gracias.